El país entrará en un periodo de 6 meses de verano, época en la que se consume más el vital líquido, por lo que Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, recomendó a la población tener sus propias medidas de ahorro de agua potable. Donde falla constantemente el fluido de agua potable, debe de almacenarse en diferentes barriles, ya sean de plástico o de metal, con su debida desinfectación, y revisar constantemente lo que es los sistemas hídricos de los hogares nicaragüenses. ¿Por qué? Los nicaragüenses no estamos acostumbrados a estar revisando constantemente nuestro sistema hídrico, y esto hace que la factura de consumo de agua potable se dispare considerablemente, perjudicando al consumidor final. La empresa es bastante burocrática con los reclamos y cansado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para evitarse ese problema con la empresa Enacal, nosotros le hacemos las inspecciones hídricas a los ciudadanos, a los diferentes hogares, quien los requieran. Y también recoger la agua antes de irla a botar, aquella agua que se puede reutilizar, o sea, reciclar el agua, lavar su vehículo, lavar la acera, regar el jardín, porque es necesario que almacenemos agua para el futuro. No sabemos cuánto tiempo Nicaragua va a estar con agua, porque se ha ido un despale indiscriminado y las fuentes hídricas se han ido secando abruptamente. Arriola dijo que las principales denuncias que ha recibido son por exceso consumo, de alta factura de agua y por cuentas de consumo que no existen. A pesar de que el invierno ha estado bastante frecuente, pero nosotros hemos estado metiendo los reclamos por parte de la ciudadanía. Otro problema que se dan son con cuentas de agua potable que ya no existen, los ciudadanos, inclusive algunos ya fallecidos, y a los que llegan a habitar en la vivienda, le siguen cobrando. ¿Por qué? Porque nunca le dieron de baja. Nosotros le aconsejamos a la ciudadanía que cuando usted compre una casa, ya sea dentro de Managua o fuera de Managua, revise cómo está con los servicios públicos, agua potable, energía y telecomunicaciones. Porque siempre a usted le va a salir esa factura y usted pasa a ser usuario. Y es bastante tequioso en Enacal estar haciendo esta gestión, porque los ajustes que hace Enacal no son los suficientes para beneficiar a los consumidores. Noticias 12, Darlene Téllez.